inolvidable para todos nosotros, porque es la primera vez que se significa lo que es la rebelión de Manco Inca. Para el año estamos proyectando mucho mejor, mucho más organización, y dependerá cómo nos proyectamos con lo que es el turismo, lo que es el acondicionamiento, lo que son los servicios y todo lo demás que todavía nos falta. Vilcabamba es un potencial turístico que todavía está sin explotar. Yo, como autoridad política de este lugar, sueño que después de Machu Picchu se considera como segundo Machu Picchu lo que es Choquequirao, y como tercer Machu Picchu va a ser considerado Vilcabamba. Vilcabamba no solamente es Vicos, tenemos Incatambo, tenemos el Japajñán, más de 75 kilómetros, tenemos Pampaconas, por lo que es por Urumbay, tenemos lo que es Nuestra Hispana, tenemos los muchos atractivos turísticos. En la parte alta también hay atractivos turísticos naturales, el ecosistema de la naturaleza que nos presenta en el distrito Vilcabamba. Entonces, muchísimas gracias por esta visita. Hoy día ha sido el inicio de esa significación, y al año estaremos también invitando a todos nuestros hermanos de la prensa cusqueña, la prensa convenciana, y a todos los hermanos que nos han visitado en esa significación de lo que es la rebelión de Manco Inca. Ofrecer los servicios importantes, los servicios fundamentales al turista, a los visitantes. Entonces, en ese entender, también que sea una oportunidad para hacer un llamado a todas las autoridades regionales, nacionales, para que ellos también pongan acá en ojos en Vilcabamba, para que también ellos puedan intervenir, porque los proyectos como es el asfaltado de la carretera y muchas otras infraestructuras que nos falta aún cuestan millones, y como municipalidad no podemos poder subvencionar tamaño proyecto. Entonces, en ese entender, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que nuestras autoridades también tienen que poner su granito de arena y poder impulsar el turismo, no solamente en Machu Picchu, no solamente en Choquequirao, también en Vilcabamba. Esto es parte de lo que es los centros históricos que tenemos de los incas en lo que es Vicos. Tenemos más allá lo que es Nuestra Hispana, tenemos más al frente estamos hablando de Inca Huaracán, estamos hablando de los templos coloniales, estamos hablando de lo que es Incatambo, estamos hablando el Japajñán, más de 75 kilómetros, está dentro del ámbito del distrito de Vilcabamba, así es. Qué importante, señor alcalde. Por último, la invitación, que visiten Vilcabamba por toda la riqueza que tiene. Así es, muchísimas gracias a ustedes, a toda la prensa cusqueña que se han dado cita hoy día, y asimismo también invitamos al año, también aprovechamos también para invitarle para Espíritu Pamba. Muchísimas gracias. Y un aspecto muy importante: el ejército no pudo entrar a caballo en Hatun Vilcabamba, y a Espíritu Pamba cualquier turista entra a caballo. Entonces, es muy valiosa la investigación que se está haciendo, y Espíritu Pampa es un lugar muy valioso, pero en las estribaciones del Choque Safra hay otro sitio que históricamente es todavía más valioso. Además, tiene un paralelismo con Machu Picchu. El lugar donde hemos identificado la Casa del Sol está exactamente a la misma latitud y a la misma altitud que Machu Picchu. Y igual que Machu Picchu tiene su zona religiosa al norte y el Apu principal al sur, esta situación se repite en Lugar Grande. Es el nombre de ese valle, Valle de Lugar Grande. Y yo creo que es necesario que se excave, que no tarde más el Ministerio de Cultura en proseguir las excavaciones, porque es un lugar valiosísimo. Va a abrir en Vilcabamba un espacio de mucho valor, y además abrirá nuevas vías de turismo desde Machu Picchu hacia Hatun Vilcabamba, con salida por Ayacucho hacia la costa. Quizá todo este trabajo que sugiere que hay que hacer, si especie de un reclamo al Perú, al país que está a punto de cumplir su bicentenario, para decir, oiga, empecemos a mirar nuestro pasado, porque la riqueza de este país no solo es la mina, el petróleo, el gas. La riqueza está en su historia. La historia, yo creo que es una de las grandes riquezas de todos los países, y desde luego en el Perú es una historia riquísima, compleja y valiosísima. Tengo que decir que de nuestras excavaciones en Hatun Vilcabamba, en el Valle de Lugar Grande, en 2006, la directora del Instituto Nacional de Cultura, Cecilia Bacula, ya lo declaró Patrimonio de la Nación. Hubo después situaciones que retrasaron las excavaciones. El año pasado, en 2018, el Ministerio de Cultura aprobó un proyecto de excavación y después se anuló por razones presupuestarias. Mi intención con estas presentaciones que he hecho en el Congreso de la República, que haré en la Universidad y aquí para toda la población, es llamar la atención para que las administraciones
le den la importancia que tiene este lugar. Porque se puede decir, es que hay muchos lugares con un patrimonio importante, pero no hay ninguno que tenga esta importancia, porque es un misterio perseguido por arqueólogos de muchos países desde hace siglos. Y es un lugar de ese valor histórico tan fundamental que es la capital de Túpac Amaru, la capital final de la resistencia inca. Este lugar donde estamos es donde fue asesinado Manco Inca, el primer inca. Hubo cuatro. Es una historia muy rica, muy dramática, muy importante. Y es necesario recuperar este lugar para que todo el mundo lo pueda conocer.